Sí, no cabe duda. Nosotros sabíamos que era un partido muy difícil, un partido que, bueno, a priori tenía, bueno, tenía mucha dificultad. Yo estoy muy contento de la primera parte del equipo y de la, digamos, de los últimos 10-12 minutos, que sí que es cierto que el Alcobendas lógicamente ha jugado con las jugadoras no habituales, pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos que tener son los pies en el suelo. Es decir, el Alcobendas es muy superior, con jugadoras con más experiencia y evidentemente eso es la pista central. Cuando una guardameta como Estela Carrera para 24 balones en 45 minutos, es difícil ganar, ¿no? No, no es difícil, es imposible. Es imposible, es decir, la portería cada vez tiene más importancia. Si además, encima, un equipo tan joven como el nuestro, con poca experiencia o ninguna, en ABF, jugadoras muchas que han tenido muchos minutos, en las que han pasado eran juveniles, delante tiene una portera que para y para y para y para, evidentemente la portera se crece y las jugadoras nuestras se les coge el brazo. Por lo tanto, tiene mucho mérito, es una gran portera, todos lo conocíamos y no tenemos más que felicitarlos. El objetivo de Castelldefels, obviamente, aparte de competir y disfrutar, tiene que ser la permanencia, porque es un equipo donde no cobra nadie y esto es inédito en la Liga en División de Honor. Bueno, no es inédito porque hay muchos clubes que no pagan, pero bueno, aquí no hay nóminas. No, está claro que nosotros el planteamiento era, las chicas aceptaron jugar en estas condiciones, los técnicos también, y bueno, como te decía, es un año de ilusión. Y de si se puede intentar mantener la categoría, porque creemos que podemos consolidar un proyecto con jugadoras muy jóvenes y si realmente tenemos más ayudas, intentar mejorar el equipo. Y si no, si conseguimos la permanencia, pues un año más de experiencia tendrán las jugadoras y el año siguiente seguiremos. Lo que sí que es cierto es que va a ser un año muy duro y muy difícil. Pero tiene una filosofía de juego muy muy alegre, muy rápida, con ataques y posesiones con, vamos, muy eficaces, ¿no? En realidad, en cuanto a tiempo, digo. Sí, nosotros tenemos muy poco lanzamiento exterior, es un caso parecido al de Alcobendas, en el que lógicamente tenemos que jugar bien a balonmano, con un balonmano rápido, bueno, y eso realmente es lo que intentamos, que sea un balonmano rápido y que a la vez creo que es rico y vistoso para el público. ¿El favorito para ti es el Veravera? Bueno, a priori todo el mundo habla del Veravera, yo todavía lo he visto solo en un partido, lógicamente por plantilla y por nombre debería de ser el Veravera, pero la liga es muy larga, realmente con equipos como el Alcobendas, Cleva León, Mar Alicante, Elche, que nadie lo descarte, la liga es muy larga, pero a priori debería de ser el Veravera, pero que no se vuelva.